Bueno, eskerrik asko. Hiru kasu ezberdin, abia puntu ezberdinak, arrazoiak ere seguruenik prozesu hauetarako ezberdinak, izan erreleboa, izan krisia, izan egoera ezberdinak. Pero, ¿cuáles han sido los principales beneficios que habéis tenido en estos procesos, que han sido diferentes en cada caso, y las motivaciones iniciales también para estos procesos han sido distintos? ¿Qué beneficios destacaríais de estos procesos que habéis vivido durante los últimos años? Bueno, para mí lo más importante es que la gente tenga esa información, cosa que antes no tenían, y quizás, digamos, todas aquellas dudas, los miedos esos que yo sentía en la gente, ¿no?, era porque no tenía información. En estos momentos, a pesar de que tiene voto, tiene toda la información. Acabamos de terminar, o terminamos ahora, la reflexión estratégica, les vamos a explicar el plan de gestión, hacemos tres reuniones al año para que vean, digamos, la evolución, cómo va, qué inversiones queremos hacer. Claro, esa es la primera y la más importante para mí. Luego también, evidentemente, bueno, a pesar de que tiene voz y voto, pues también tiene unos resultados, que le van a bolsillo. Pero también quiero resaltar una cosa que antes no he dicho, es que nosotros, aunque seamos una sociedad limitada, nuestro funcionamiento es como una cooperativa. Nosotros dedicamos el 5% a fondo de obras sociales, aparte de ese 5% que hemos dicho antes que va a innovación. 5% dedicamos a fondo de obras sociales, parte, digamos, de todo lo que es ONGs, cooperativas, de enseñanza, etcétera, parte de la universidad. Y hacemos una parte también de los beneficios que distribuimos entre todos los trabajadores. Y a diferencia de las cooperativas, hacemos por igual. O sea, lo que consideramos es que ya toda la gente tiene un sueldo diferente unos a otros. Y entonces, en este momento decimos, no, un porcentaje, que es un porcentaje importante, decimos, repartimos por igual a todos, socios y no socios. Luego socios, evidentemente, tienen la capital o otra parte, ¿no? Pero quiero decir que ha cambiado todo el concepto, ¿eh? Y también hay que ver que estamos en un entorno en Mondragón, también de cooperativas, y la verdad es que está funcionando, porque la gente se siente, pues bueno, oye, que es un concepto diferente, novedoso, y mucho más participativo y mucho de una distribución mucho más correcta, ¿no? Sobre los beneficios, ¿no? Comentábamos. Bueno, si cada caso es distinto, cada persona también es distinta, ¿vale? Entonces, los beneficios para los socios que estaban fuera, pues bueno, fueron tener las garantías de al final poder vender las acciones, poder vender su participación. La de los que nos quedábamos era poner unas pautas para que con esas pautas nos aseguraran también que cuando nosotros nos marcháramos de la empresa pudiéramos tener las mismas reglas de juego. Y a nivel de empresa, sobre todo la implicación de las personas te da un beneficio mayor, ¿eh? Es como si a un preso le ponemos con trabajos forzosos una pica y una pared. Pues bueno, intentará romper un poco la pared, pero si detrás de la pared, digamos, está la vía de poder salirse, pues seguramente reventará la pared, ¿no? Entonces, la diferencia un poco está en esa, ¿eh? Pero yo creo que a tu pregunta hay cuatro partes que ganamos en este proceso, ¿no? A nivel de empresa, como bien decía, evidentemente en nuestro caso al menos es un chute de energía tremendo. Se nos ha ido un socio trabajador y de repente vienen 24 socios trabajadores, ¿no?, en los que están contemplando todo el espectro del trabajo, desde oficina, mantenimientos, instalaciones. Entonces, el 100% de nuestra actividad está realizada por trabajadores. Luego, el chute de energía que tenemos es muy importante. En cuanto a los empresarios anteriores, es donde me veo, no sé exactamente lo que han ganado, pero voy a decir a mí lo que hemos ganado, ¿no? Evidentemente, no será la operación económica más mejor de toda mi vida, evidentemente. Este viernes pasado venían a hacer la bebe un amigo catalán y estuvimos hablando de ese tema y se quedaba un poco sorprendido de la solución que habíamos adoptado, ¿no? Pero evidentemente ser coherente con uno mismo es importante en esta vida y pensar que hacer que las personas que han venido con nosotros durante tantos años pudiesen ser ellos los que pudiesen continuar si quieren con la empresa nos parece una cosa muy importante y el estar tranquilo con uno mismo en esta vida también hay que valorarlo. Yo creo que los trabajadores también para ellos habrá sido algo positivo porque bueno, me imagino que ellos también
aunque me pongo en su lugar sin saberlo, durante estos años habrán visto que nosotros nos estamos haciendo mayores, que iba, y el que iba a pasar con su empresa es un tema que les tendría que haber, les preocuparía, me imagino. El saber que el tema, cuál es decir, la empresa pasa a vosotros y vosotros la queréis aceptar, pues evidentemente es una cosa que da una tranquilidad enorme. Una empresa que está funcionando hace ya 34 años y que está yendo por buen camino, una empresa que cuando la cogen está con una situación económica importante, con una clientela importante, pues evidentemente continuar es más fácil. Luego, para ellos también creo que serán unos ganadores. Y también creo que para la propia Diputación, para la propia comarca, para la propia provincia, pues es un elemento importante que las empresas se queden participadas por trabajadores de la zona, ¿no? Y entonces también nos pediría pues, que también un poco más de ayuda, que igual la podríamos tener, o ayudarnos en poder trabajar o buscar soluciones que puedan haber, ¿no? Entonces yo creo que son cuatro partes que ganamos con esta idea. Bueno, Ainhoa, guantea bota dizu. Hasiera aipatu duzu Foru Aldundiaren estrategiaren erdigunean dagoela gai hau, aipatu dituzu baita ere, bueno, ba, tresna batzuk edo egon daitezkeen bide batzuk galako prozesuak laguntzeko, ez dakit Luis Mireli erantzunez, horietan gehiago sakondu nahi duzun edo azaldu nahi duzun tresna horiek zeintzu diren edo nola ikusten duzuen. Bai, nik uste dut hortarako gaude, laguntzeko gaude, noski. Aipatu ditugu, erraminta edo tresna, bueno, konjunto badagola, ez? Eta esan dut baita ere, egin nahi duguna dela hobetu laguntza horiek, eta batez ere hobeto egokitzeko, ez? Kasu desberdina daude, pertsonak ere desberdina daude, esan dizuen moduan, nik uste dut alde batetik dauzkagula partaidetza bultzatzeko diru laguntzak, eta hor, zeuk aipatu duzu, ez? Konsultoreak, abokatuak, arbitro horiek, papel garrantzitsu bat jokatzen dute. Nik uste operazio horiek egoera desberdin horietara desberdin egokitzeko eta beraien laguntza beharrezkoa da. Beraz, kasu bakoitza analizatu, ikasi eta soluzioak emateko laguntzak badaude. Laguntza baita ere langileak enpresan workplace innovation deitzen dana, nola hobetu informazio gehiago, nola eskaini laguntzari, prozesu hoietan, erabakitzeko prozesu hoietan, informazio gehiago eduki dezaten, nola bultzatu prozesuak enpresare barruan, partaidetzaren inguruan laguntza desberdinak. Gero uste dut, Sarak berak aipatu du ekintzailetasuna. Gipuzkoa beti izan da oso ekintzailea, eta horrela izatea jarraitzen nahi dugu, nik uste dut, ekintzailetasunaren barruan bultzatzen ditugun proiektuak ere parte hartze hori, ekintzaileak parte hartzen eta lehen esan dugun bezala, ez? Azkenen ekintzaile horiek enpresaren parte sentitzen baldin badira, ekipoa, taldea osatzen baldin badute, dena lehiakorragoa izango da, talentuare bertan eutxiko dugu, alde hortatik ere ekintzailetza bultzatzen ari gera. Baditugu elkargikin ere laguntza abala garantiakin, laguntza lerro desberdinak, prozesu hori bultzatzeko garaian, prestamo bat eskatu behar baldin bada, finantziazio lerro hietara laguntzeko. Garantiakin, abalakin, diputazioak garantia hori berak eskaintzen du, parte hartzeko prozesu horretan aurrera egiteko. Eta nik uste dut, baditugu baita ere lehiakortasun hori bultzatzeko jarraipena ditutako beste diru laguntza batzuk. Errelebo generazionala gertatzen denean, transmisio hori gertatzen denean, jarraipena nola egin, ez? Horretarako ere laguntza lerro desberdina daude. Laguntzak beraz badaude, hobetu egin behar ditugu, gehiago egokitzeko aukera hori, eta nik uste dut, kasu hau aprobetxatuko nuke, aukera hau, Ogasuneko diputatua hemen daukagu, Javier Larrañaga, eta esan dizuten bezala, aurten norma foral berri bat atera dugu aldunditik, eta nik uste dut norma horrek asko osatzen dula sustapen ekonomikotik bultzatzen ditugun laguntza lerrok, ez? Nik hitza pasatuko nioke Javierri, pixka bat zuzenago esplikatzeko, hemen Javier ikusten duzu honea eta hemen dik horrea, ez? Zet, laguntzak nik uste dut erabat osatzen direla eta garrantzitsua da esplikatzea norma hori. Gehio eskaudun parte hortan.
Bueno, hemen Ainhoak esaten zuen bezala, nik uste helburuek nahiko garbi geraudia, zein dien gure helburuek eta zein den gure ikuspegile langileen partaidetzakiko. Eta gero, dauzkeun eskumen eta herramienta guztie, normala den bezala eta logikoa den bezala bideratzen ditugu eta lerrokatzen ditugu helburu horiekin. Guk foru arau horrekin, ateak genduen foru arau horrekin, bueno, egin dituguna da, alde batetik, intensidadie, kenkarien, laguntza fiskalan intensidadie, eio indau, eta nabarmen ilo deu, bai urteko, bai porzentualki, eta bai urteko limitetan. Baina gero honik, nabarmenduko nituzke batez be, eman ditugun pausu edo salto batzu. Lehena da, oain arte, bizitzako inbertsio bezala, ba, etxe bizitzan tratamentu ematezikona, hau da, zuk urte baten kudeta ez badukezu, urrengo la urtetan, aprobetxatu alizate horrei, hori hemen sartu deu. Zergatiken, iruitzezakulako haure bizitza inbertsioa dalako. Hau da, persona bat sartzen danien olako proiektu baten, bizitzako proiektu bada baita ere. Beraz, horrekin, intensidadie ez da ja urteko limitie bakarri, baizik, eta ja iotzen geha, 6.000 edo 8.000 euro, emakumeen kasuen. Emakumeen kasua aipauta, baitare, gure helburu estrategiko bat, berdintasunen inguruen aurrerapausoak ematie danez, iritu zikun haure momentu edala, bide berdinien bultzakada txiki bat emateko, eta horire sartu gendun. Bueno, esan ingoet, naiz eta nik uste nahiko garbile edala, beti laguntza hauek, bai diru laguntzak, bai incentibo edo pizgarri fiskal hauek, ez tebela motivazio izan behar, hau da, persona bat sartzen da ninolako proiektu baten ez du izan behar, ez laguntzatik eta ez du izan behar ez dara fiskalki laguntza hau edauzkelako edo pizgarri hau edauzkelako. Beraz, ez tebe altu bilek izan behar, helburu egondo alineute juteko, baina importantiek izan behar eta gure ustez importantzia handi eman diegu. Eta gero esan, ja bukatzeko, kontuen hartu deula lehen sarak jarri duen baitare beste helburu bat eta da oinordetzana. Hemen momentu honetan, badauzkeu, enpresa tamaina erdi txiki oso kompetitibo dienak, oso ona dienak, eta mundu mailan nitxo batzutan benetazko lider gotza daukebenak. Horrei batzen badio, diru asko daola merkatuen, likidazia handile daola, guretzako oso importantia izan proiektu horiek hemen geratzie. Erabaki zentruek hemen gelditzie. Nik uste dut, oinordetza horren kasuen, eta pixkat ikuspegile iguala da, hau da, langileen ofertak kompetitiboiteko kanpoti datorren, hau da, fondo edo muskulo finantzira ondurio dauko benai, ite deuna da, saltzaileek, langilei saltzen maio, etekin fiskalak asko zaundurio betie. Beraz, horrekin pixkat kompetitiboiten ditugu. Beraz, intensiadia hilo deu, parekatu deu, proiektu, hau da, bizitzako proiektu bat bezala, eta saiatu geha baitare, hirugarren puntuz, berdintasunen aldien, bultzakada txiki bat ematen. Eskerrik asko, Javier. Joseba, zerbait, komentatzen. Javier, tienes que permitir una cosa. Voy a ser crítico, Y quiero, porque no quiero que le pase a las demás empresas lo que nos ha pasado a nosotros, evidentemente. Sabéis, digamos, que no la empresa, pero el trabajador se podía beneficiar en la declaración de la renta de haber cogido, digamos, a parte de capital. Sin embargo, nos ha pasado una cosa curiosa. En Vizcaya, todos contentos, porque, claro, aquellos se han beneficiado. La Diputación de Vizcaya les ha considerado y Guipúzcoa les ha rechazado. O sea, a los trabajadores. Entonces, quiero decir que lo toméis en cuenta para la próxima, que no pase a otros. Ya sé que no es mucho dinero. Pues al final, la declaración de renta, pues ser unos miles de estos. Pero, claro, es el cabreo de la gente y dice, joder, ¿por qué unos consideran? Porque vosotros habéis considerado que KIDE era una gran empresa. Pero es que evidentemente, claro que era una gran empresa. Por eso estaban comprando los trabajadores del capital para que sea una pyme. Y sin embargo, pues la resolución que lo habían presentado los abogados ponía, se considera gran empresa y se rechaza. Y Vizcaya, sin embargo, dice, no, lo consideramos que es lógico además. Y entonces se ha beneficiado. Digo, para que no pase, digamos, a ninguno más. Bueno, ondo dao jakitie. Bukaeran, gure zentru eta laguntzak juten die enpresa txiki eta ertaineta, pekeina y mediana enpresa. Si tenia consideración de gran enpresa, pues queda fuera de la aplicación de la normativa. En cualquier caso, bueno, pues desconocía el caso, o sea que lo estudiaremos.
Bueno, apunte horrekin, ja, zaitasun bat edo mai gainean geratu da, tresna ezberdina badaude, zaitasunak ere bai bidean, ¿cuáles han sido las dificultades o los retos que habéis tenido que afrontar en este proceso? Porque son tres casos de éxito en general, los presentamos como buenas prácticas, casos de éxito, pero seguro que habéis tenido un montón de dificultades, retos que superar. ¿Cuáles destacaríais? Pues igual, Gorka. Y todo ha sido un reto, ¿no? Y menos mal porque los retos me gustan. Sobre lo que has dicho, bueno, nosotros sí que nos hemos acoplado, digamos, a las ayudas, nos han venido bien. Pero creo que es algo importante, algo que escuché la semana pasada, decía uno, quien tiene el problema tiene la solución. Entonces yo creo que al final está en ello. Luego que hay ayuda, sí, pero tenemos que, y creo que el papel vuestro es de acompañarnos. Aparte de las ayudas que hay, sí, pero acompañarnos. Entonces, un reto que bueno, casi parece que es antagónico a lo que es la participación, pero es la diferencia que la gente tenga en cuenta lo que es la propiedad y qué es la gestión. Creo que es algo muy importante que en una empresa participada se puede dar y creo que nosotros lo hemos conseguido con mucho éxito. Y eso nos ha hecho que todos podamos remar, digamos, en el mismo sentido. Saber cuándo eres propietario y saber, digamos, que hay personas para esa gestión. Aunque la gestión siempre va a ser mucho más transparente y mucho más participativa, por lo menos en nuestro caso. Luego también retos iniciales que tuvimos en el 2009-2010 era no teníamos las reglas de juego de la salida de los socios, por eso teníamos el 60% de las personas fuera, de la participación fuera, y tuvimos que lidiar y poner unas normas cuando ya los intereses están completamente distintos. Pero bueno, lo que intentamos hacer fue algo que fuera justo para que aquello que hiciéramos con lo que estaban, luego sería también para nosotros. Entonces, bueno, eso todo un poco nos ayudó. Miguel. Bueno, en nuestros principales retos tenemos que pensar, en primer lugar, que veníamos ya con una carrera iniciada y, evidentemente, comparar los inicios del año 83 o 88, cuando cogíamos pabellones y teníamos unos créditos del 18, 19 o 20%, que tú no habrías conocido todavía, no habrías nacido. Nosotros sí. Pues la verdad es que eso está totalmente eliminado. Tener los retos de buscar trabajo, clientes y esas cosas, evidentemente también los teníamos. Luego nuestro inicio era bueno. Uno de los retos que tenemos es evidentemente es la confianza. Quieras o no quieras, siempre parece que hay un poco lo que es dirección y lo que es trabajador. Entonces, todavía tenemos que intentar recuperar esa confianza de que la gerencia actual o existente soy yo y soy la misma persona y que soy uno más de los trabajadores o de los socios, ¿no? Retos que tenemos también, pues es el mercado exterior, como está, pero eso es un tema de la dinámica actual y estamos viendo cosas, pues evidentemente, pues que salen a licitación cualquier tipo de obra y se permiten bajas del 55%, del 60%, y luego lo que pasa después, pues mejor no saberlo, ¿no? O con el tiempo se volverá a invertir. Eso es uno de los retos que tenemos importantes. Y luego también el principal es saber que somos una cooperativa y concienciarnos los 26 o 27 personas que cuando lo seamos, que somos una cooperativa y lo que ello conlleva. Lo que lleva por la parte de la gestión, lo que es la propiedad, saber que tiene que haber no solamente que es una empresa para la sociedad, sino también que tiene que haber solidaridad, ir cogiendo el concepto de cooperativismo. Y por eso también nos han acompañado la semana pasada el Carlán, para darnos una charla para interiorizar un poco por parte de todos lo que es una cooperativa. Ese es el mayor reto que tenemos que vencer en poco tiempo. Joseba. Yo destacaría tres. Sí, además, la primera era, digamos, que la gente confiase en lo que estaba diciendo. O sea, y pues estar hablando, digamos, a todo el personal, los 78 allí, y si no se creen, pues para de contar, ¿no? Entonces, lo importante era, digamos, que cómo transmitirles y que confíen en lo que les estoy diciendo. Al final, por desgracia, pues
solamente con la implicación de uno mismo, pues se convencieron la mayoría, ¿no? La segunda es que confíen que somos capaces de liderar ese proyecto. Porque claro, hasta ahora veían las empresas grandes, decían, siempre estamos debajo de un paraguas, que es importante, me siento cómodo, me siento a gusto, pero ahora las empresas grandes se marchan, podemos perder muchos pedidos porque también trabajamos mucho para ellos, y los que dejamos aquí, ¿van a ser capaces de liderar esto? Que es la segunda duda que le entraba a todo el mundo, ¿no? Y la tercera, y no menos importante, es, ¿y esta empresa tiene futuro? Que es lo que se pregunta, claro, porque dices, igual son capaces de liderar, las empresas grandes se han marchado, pero si se ha marchado, por algo se ha marchado, ¿no? Y por mucho que me cuenten, ¿eso tiene futuro? Entonces, claro, era un contexto que tenías que explicar todo muy bien, incluso le decían, futuro no, es que estamos admirando una proyección que vamos a subir de... En aquel momento ya le estaba transmitiendo que lo que somos ahora mismo, dentro de muy poco tiempo, esto que se ha dado, no tanto, tanto tampoco lo veíamos nosotros, pero sí veíamos una explosión que se iba a dar. Claro, ¿cómo la gente va a entender eso? Dicen, porque lo primero que me decían era, si tú dirás lo que quieras, pero si se ha marchado esos, es que eso no puede ser verdad, ¿no? Entonces, bueno, esos tres retos al final fueron los que tuvimos que trabajar duramente con la gente, y yo creo que al final, pues bueno, una forma u otra, quitando los sombreros negros que teníamos, pues salió para adelante, ¿no? Bueno, zailtasunak, irakaspen batzuk ere atea dira, kritika batzuk ere bai, ordula orden, 10 minutu ordula orden daukagu amaitzeko, orduan, jendertean, ez dakit, galderarik edo komentariorik edo egin nahi balima du norbaitek, ba, jaso eskua, emango diogu hitza, hori bai aldela labur izanik, eta, bueno, bitartean, norbaitek eskua jasotzen duen bitartean, edo galderarik egin nahi duen bitartean, agian, bueno, gero kafean eta jarraitzeko aukera agian izango dugu eztabaidatzen eta, baina, ez dakit, titular moduan edo zuen prozesuetatik, ze irakaspen atera dituzue, ze gomendio emango zen dituzkete, prozesuak bizita, ez? Bakoitzak bere kasutik, ke rekomendaziones, ke aprendizajes habeis tenido, que si habéis compartir, además de lo que ya habéis compartido, obviamente, ¿no? Como a modo de titulares. Sí. Bueno, una es, digamos, que hay que rodearse de gente buena. Y no digo los más listos, ¿eh? A mí es cuando dicen aquí, yo quiero los más listos, no, quiero gente de confianza. Y no, jefe, no estoy hablando de pelotas, ¿eh? Estoy hablando de gente en la cual confíes, para llevar. Y gente, cuando digo de confianza, tiene que ser también gente que no tenga miedo al cambio. Porque una empresa, hoy vemos en Euskal Herria cuántas empresas están cayendo, ¿no? Y al final es porque muchos no han cambiado, se han acostumbrado a una cosa, yo siempre he hecho esto, ¿y por qué tengo que morirme? Pues sigo, lo del libro del queso, ¿dónde está mi queso? ¿No? Al final sigues haciendo lo mismo y ahí te quedas, ¿no? Bueno, eso es parte. Otra es la innovación. Y tenemos que innovar. No hay otra vuelta, porque si no, estás con las universidades, con tanto centro tecnológico que tenemos en Euskal Herria, como no estás trabajando con ellos y no innovamos, pues mal asunto tenemos, ¿no? Y bueno, eso es lo más importante que creo. Galdera bat badago, galdera litarte emango diogu eta gero jarraituko, bai. Bai, nik galdetu nahi nuen gero galdera egingo duanarekin igual beste sensazio bat eman ezaken, orduan esan nahi dut partaidetzaren aldeko jarrera batetik abiatzen naizela. Eta logikoa iruditzen zait gaur bezalako saio batean partaidetza arrakasta izan duen adibideak azaltzea. Baina galdetu nahi nuke esperientzia bezala, iritzirik edo bizipenik ematerik ote dagoen, partidetzaren kontzeptuak arrakasta dagoenean ondo eramaten du, ondo aguantatzen du. Baina nola aguantatzen du gauzak ondo ez doazenean. Osea, esan nahi dut, enpresa batek ez duenean merkatuan sartzea lortzen edo merkatuan jaistea lortzen, eta sakrifizioak eskatzen dituenean langileen aldetik, sakrifizio horren banaketa nola egiten dan, hori guzti hori. Horren inguruko bizipenak edo iritziak edo entzunei nituzke posible bada, eta bigarrena baita ere zein izan den esperientzia sindikatuen aldetik. Tipo honetako ereduak, hau da partaidetzaren ereduak aurrera eraman nahi izan direnean. Eskerrik asko, hor nahi du. Bai, Gorka. Bueno,
Eso, bueno, hor, zudu, ba, este guzti. Sindikato gainetik ene galdu duzun bezala, guk enlaze sindikala beti uki izan dugu, eta egia esan, pertsona hauek, behe hauek, sindikato bezala ez tebe asko ibili. Zergaitik, ba, zenien hartu ditugune geure, geure lege danak eta geu jarritako izan, beti konbenio bat hartu dugu eta beti legera sartu gara. Horra sartu da. Eta bigarren azatzen gauza gaizki daudenen. Ba, gauz, evidentemente batzutan gauze ondo dut eta beste gaizki. Horrati da garrantzitsua, nirentzako bintzat, pautak lehenbailen jartzea. Eta hala ere, ez jarrita egon arren, gu bizi izan deulako, porque gu momentu, gu azkeneko zazpi urtetan oso momentu gogorrazko uki ditugu. Jendiek implikazioa baldin bauka, bet normalien usten dik, asko ze erantzun hobi omateala. Eta de todas formas, ba, pertsona batzuk, beti beste batzu baino gehiago bultzengo dugu, baina hori uste bai berdin da ze enpresa tipo da, no? Baina beti laguntza errexago eritxiko da. Miguel. Bueno, barkau, ni kasinatz itxingo duzun, eruzirak ez da oso ona, eta barkau, eh? Bueno, nosotros a nivel primero, el tema de cómo afrontamos momentos malos, pues gracias al trabajo o a lo que sea, pues no estamos teniendo, ¿no? Del año y pico de experiencia que tenemos, pues el tema está yendo bien y no ha habido que buscar ningún planteamiento. En cuanto a sindicato, pues en su momento hablamos también con el sindicato, nosotros mismos también fuimos acompañando al delegado sindical a decirles cuál era la idea que íbamos a hacer y evidentemente la idea les pareció bien. Otra cosa es que igual no les hubiese gustado y hubiese continuado como sindicados o lo que sea, pero evidentemente no hubo ningún tipo de problema, al contrario. Es una idea que les pareció buena y no hubo nada, no hubo mayor problema. Bai, nik igual komentatu, bai tokatu izan zaigula bizitzea, ba, bi puntuak batzen dituen kasu bat, ez? Bai, esperientzia ondo atera etzana, eta sindikatuek parte hartu zutena. Eta nik uste dut, lehen esan dugun bezala, azkenen helburua bada ikasgai berri batzuk sortzea, ez? Beti esaten dugu, esperientzia honetatik asko ikasten dela, baina txarretatik ere bai. Nik uste dut, lezioiek ere ikasi behar ditugula. Eta kasu konkretu honetan, nik esan beharra daukat, eragile guztiek, nik uste dut, dana eman zutela. Sindikatuak, langileak, erakundeak, beste nolako, beste erakunde batzuk ere, administrazioet zirenak, dara eman zuen, baina kasu konkretu horretan, ba, bueno, ba, propiedade izan zen, ba, pausori eman itzuena. Nik uste dut, dana gaudela, horrelako, batez ere, nik uste dut, partaidetzako prozesu hauek bultzatekotan, dana gaudela aurrera egiteko, dana gaudela, ez, bat egiten degula prozesuak aurrera egiteko, sindikatuak kasunetan parte oso garrantzitsua izan zuten, eta bueno, ba, zoritxarrez etzan, atera, orain ari da beste buelta bat ematen, baina nik uste dut, ba, prozesu horietatik ere ikasi egin behar degula. Eta zoritxarrez igual beti arrakastatxuak jartzen ditugu adibide bezala, igual gehiago ikasten da, eta bueno, ba, gehiago gustatzen zaizkigu, baina txarretatik ere ikasi beharrean gaude. Joa. Bueno, gure aldetik, jaurartzen mazu bizkaieraz, eh? Ez du egiten arazorik. Bueno, esan bai, administrazio konseiluan dekogula representante bat kolektibola. Hori pentsen gentuan oso importante dela, eukitie, eta karo, azken da, ba, duzu, ba, euren kolektiboko bat, han bat duzuz, ba, informazio hori. Ez ki importante intzeko da sindikatua informazio guztia ondo eukitie. Ez badekie, hor da, azten dire, borrokak. Ez to sinesten, zer dara bazuen, eta ezin dauki hori borroka goikoak eta bekoak. Orden, hori representazioa, hori badakie, egunerakoa eta kontsailu guztietekoa, hilerokoa eta dena, ba, horrek laguntzen dugu. Txarto bat asuntua gero, beste guzti bat izango litzateke, hori ziur diotzot nipe, Zer, bekaro, gauzik ondo da zenien, ba, bueno, nahiko ondo daz. Eta guk, ikusi genduan, hori arazoa eta konpuntu genduan hortik, sartun. Berek izendapen egiten duen pertsona bat, gurekin kontseilu administrazioan, eta horrekin soluzionatu dugu. Bueno, amaitzen joan behar du, orduan titularren errondarekin edo jarraituz, Gorka, irakaspenak, gomendioak.
solo como apunte, el presidente de administración de Ormola es el enlace sindical. Para que coincide. Bueno, como el titular tiene que ser el corto, y bueno, cada individuo es distinto y si consigues motivar, pues se rinde más. Yo me quedo con eso, la participación. Bueno, yo diría que cuando se detecta un problema, lo bueno es plantearlo y plantearlo con tiempo y tener tiempo para reflexionar y para tomar las medidas. No dejar las medidas a mitad, porque al final va a pasar que se va a tener que dar otra. Para nosotros la experiencia de reflexionar y tener tiempo para tomar decisiones, la verdad es que es francamente positiva. Bueno, espero que quiero... Es Bacaré. Guraletic, yo creo que lo... Información. Para mí es importantísimo en toda la organización que eso fluya. Todos los problemas que se derivan, digamos, y que hemos tenido, ha sido de que la gente no está informada. Entonces, si está informado y tiene, digamos, todo, la proyección, plan estratégico, reflexiones estratégicas, cómo van, digamos, mensualmente, etcétera, yo creo que los problemas se minimizan. Siempre que vaya bien, claro. Si va mal, pues luego ya habría otras cosas también. Pero se minimiza. Y hay una cuestión que quería aprovechar yo, ya que está, tenemos aquí los diputados. Hemos venido el lunes. Yo sí creo, que es importante que hay un montón de gente que se jubila hoy en día anticipadamente directivos, porque con esas presiones de las empresas es increíble, no se puede aguantar. Y que están dispuestos a continuar trabajando de una forma de ayuda. Tenemos un montón de empresas en Euskal Herria que necesitan de esos, necesitan directivos en organización, necesitan directivos en finanzas, necesitan directivos en comercial. Pues sí, hay un montón de gente que estaría dispuesto a echar una mano y ayudar, digamos, a esas empresas. Pues hagamos un budget de todo lo que tenemos por ahí para que por lo menos esa gente que está dispuesta, además sin cobrar, desinteresadamente, podamos aprovechar para, digamos, ayudar a las empresas. Yo creo que es importante. Bueno, ba, ideia berritzaile eta guzti, mai gainean jarri hainbat gai, kritika, irakaspen, titular, etxeko lanak hartu ditu Ogasuneko diputatuak espedienteak aztertzen, eta sustapen ekonomikoko diputatuak ere apunte asko hartu ditu, orduan, Ainhoa, gero kafean jarraitu halko dugu, kafea aldameneko... eraikinan izango da, jolean, sarreran, nahi duzen guztiontzat, baina agian amaitzeko ez dakit ze azpimarratuko zenuken, Ainhoa. Bai, ba, nahi gogoraz dit, orain dela hilabete batzuk, etorkizuna eraiki zen barrun, Volkswagen maneko zuzendari, Izabalietako zuzendari izan genuen, hemen bertan, eta beak esaten zuen, bueno, Alemaniko sindikatuen kogestio eredua ere. Eta arek aipatzen zuen, Josebak esan duen zerbait, informazioa. Nik uste dut, langileak, zuzendariak, informazioa, enpresako informazio hori, gestio planak, plan estrategikoak, elkarrekin partekatzen baldin badituzte, pertsonak ba, proiektuarekin konpromiso handigoa saltzen dute, bat egiten dute, gehiago emango dute, nik uste dut hori garrantzitsua dela. Garrantzitsua da hori, lehen esan duguna, enpresa lehiakorragoak, berritzailegoak, berrikuntza bultzatu behar dugu, eta maila berdinean, lehen esan dugun bezala, maila berdinean jarri behar ditugu pertsonak, eta pertsonen parte hartzea hori. Nik uste dut, helburua azkenekoa, berriro insistituko dugu eta berriro entzungo diazue, enpresa horiek, pertsonak, protagonistatzak baldin badituzte, hobeak izango dira, gehiago emango dute, gehiago eskainiko dute, eta batez ere lurraldean hemen bertan errotuko ditugu. Pertsonak talentua bertan sustraituz, azkenen lehiakorragoa izanez, eta pertsonak bertan gustorago egonez, ez? Nik uste dut gure helburua hori da egunero horrekin, astelenetan eta ostiraletan horrekin joten gera, gure enpresak hobek egitea, pertsonak bertan gustuago egotea, eta batez ere lurraldean errotzea. Eskarrik asko guztioi parte hartzeagatik, eta oain kafetxo batekin, ba, itzikien jarretuko dugu. Mila esker. Vale, mila esker.